Antes de empezar con el video, un saludo para... Y no olvides dejar tu comentario si quieres ser saludado en el siguiente video, y si gusta suscríbete y activa la campana para recibir una notificación cuando suba nuevo video. Sin más, comenzamos. El ataque lo golpeó directamente en el hombro, cortándole el brazo en un solo movimiento. Pero su carga no vaciló cuando pateó a la carga de Sai y lanzó su brazo restante hacia arriba, ya que se volvió gris nuevamente para bloquear el ataque de Picon. Picon fue a cortar con su otra espada cuando Ino lo sacó del camino de una bola de fuego que brotó del brazo incorpóreo de Kakuzu. Kakuzu saltó hacia atrás cuando su brazo se volvió a unir a él por un momento, antes de inclinarse hacia adelante. Realmente no quiero matar a ninguno de ustedes, pero supongo que realmente no me dejan otra opción. Dijo antes de que los zarcillos surgieran de su espalda y formaran cuatro seres enmascarados detrás de él. Kakashi frunció el ceño mientras se reagrupaba con Picon, Ino y Sai. Definitivamente no esperaba esto. Dijo en voz baja. Grieta. Por el sabor, deténgalo. Idan gritó mientras se ponía de pie, aparentemente ileso mientras su cráneo de alguna manera volvía a su lugar. Arte ninja. Jutsu de posesión a la sombra. Detrás de Idan, Shikamaru salió de las sombras mientras su propia sombra se conectaba con la de Idan. El inmortal de cabello plateado miró por encima del hombro. Eres ese cabrón que me hizo perder la cabeza hace unos días. Te mataré. Idan gritó cuando su cuerpo se sacudió, tratando de hacer que se moviera de acuerdo a su voluntad. Shikamaru sonrió sombríamente cuando Choji aterrizó a su lado. ¿Lo tienes, Shika? Choji preguntó. Shikamaru asintió. Ve a ayudar a los demás. Tengo este. Shikamaru dijo antes de darse la vuelta y alejarse, obligando a Idan a seguirlo mientras se dirigían hacia el bosque viviente a solo 500 metros de distancia. Idan frunció el ceño. ¿Cuál es exactamente tu maldito plan entonces? ¿Eh? ¿Hay algunas personas que se turnarán para matarme? Porque eso no me impedirá realizar la voluntad de Hashin-sama. Dijo Idan. Shikamaru asintió con la cabeza. No te preocupes. Solo nos llevaré a un lugar donde tendremos algo de privacidad. Dijo, sin siquiera mirar hacia Idan. Idan levantó una ceja. ¿Privacidad? Preguntó. Esta vez, Shikamaru miró por encima del hombro. Mataste a mi sensei. Tendré mi venganza. Dijo antes de volverse para mirar una vez más. Idan sonrió y comenzó a reír. Jajaja. ¡Fantástico! Hashin-sama. Mírame mostrarle a esta pagana la belleza del sufrimiento. Idan gritó de risa cuando él y Shikamaru desaparecieron entre los árboles. Sonido metálico. Buena suerte a los tres. Uno de los trabajadores del tren gritó desde la escotilla en el techo del tren. Sasuke, Sakura y Naruto se pararon en el techo usando su chakra mientras eran azotados por los fuertes vientos. Sasuke asintió con la cabeza al trabajador que sonrió antes de volver a entrar y cerrar la escotilla detrás de él. ¡Guau! No me di cuenta de que nos estábamos moviendo tan rápido. Sakura gritó con una sonrisa mientras daba la bienvenida a los vientos de 150 km por hora. Sasuke asintió antes de activar su Sharingan cuando Naruto gritó, ¿dónde Aniki? Sasuke señaló a la izquierda del tren, lo que provocó que sus compañeros de equipo giraran en esa dirección. Sakura activó su Scouter Sig. Puedo ver un par de niveles de amenaza por ese camino, pero nada demasiado importante. ¿Estás seguro, Sasuke-kun? Ella gritó. Sasuke frunció el ceño. Según recuerdo, estamos aproximadamente a 3 horas del escondite. Deberíamos poder verlo desde aquí. Sasuke gritó a cambio. Naruto cerró su ojo derecho y canalizó su chakra hacia su sello de mejora visual que rodeaba su izquierda, que Sasuke había multiplicado inmensamente a lo largo de los años. Aniki. Es un edificio en la ladera de una pequeña montaña, casi completamente gris. Gritó Naruto. Sasuke se volvió hacia él y asintió con la cabeza, lo que provocó que Naruto sonriera y se volviera hacia Sakura, mis 11 en punto. Sobre la distancia de la mayor parte del bosque de Konoha. Él gritó. Las gafas de Sakura comenzaron a brillar ligeramente rosadas, dejando una línea en el aire siguiendo sus movimientos. Puedo ver un gran nivel de amenaza allí. Debe ser él. Ella gritó. Sasuke asintió. Tomamos nuestra formación de punta de flecha inversa de alta velocidad. Naruto lidera mientras Sakura se asegura de que no tengamos interrupciones.
gritó mientras saltaba en el aire mientras desaparecía en una nube de humo. Sakura también saltó hacia adelante mientras sus piernas comenzaron a brillar con el arco iris. Naruto simplemente saltó mucho más lejos que los dos, su simple maniobra parecía extremadamente subestimada en comparación con la producción masiva de fuerza necesaria para dar el gran salto. En unos momentos, Sakura corría por el suelo en un borrón mientras examinaba su camino para asegurarse de que no se cruzaran con nadie, mientras que Naruto voló una pequeña distancia detrás de ella, tirando de Sasuke por la cadena mientras flotaba en su tabla. En cuestión de segundos, los tres se volvieron borrosos hacia el escondite a velocidades que casi nadie podía alcanzar. Combinación. Enmascar las llamas en Blast. Kakuzu gritó cuando sus dos máscaras dispararon sus explosiones elementales hacia el grupo de cuatro ninjas. Ellos esquivaron a los lados, justo como Kakuzu quería, ve. Gritó, enviando sus máscaras después de cada ninja. Su máscara de viento disparó ráfagas a Ino continuamente, empujándola más lejos del grupo cuando se vio obligada a concentrarse en esquivar. La máscara de fuego se enfocó en Sai, quemando todos sus ataques de papel sin ningún esfuerzo aparente. Su máscara de agua se movió a Picon a altas velocidades, creando pequeñas ráfagas de agua que obligaron a Picon a usar sus propias cuchillas para destruir los ataques o cortarse. Kakashi estaba usando su Sharingan para obtener una lectura de los rayos que caían sobre él desde arriba, haciendo todo lo posible para no ser alcanzado por ellos. Kakuzu suspiró mientras sacaba con calma un kunai normal, les entregaré muertes rápidas. Después de todo, mi empleador me ha dicho que haga lo que sea necesario para mantener mi cobertura, supongo que no tuvo en cuenta esta posibilidad. Kakuzu murmuró mientras se acercaba con calma a Kakashi. Eso es todo. Shikamaru dijo mientras entraba en un pequeño claro. Idan sonrió, entonces, ¿tu batalla final sí? No te preocupes, me aseguraré de que tu alma sea entregada directamente a un poder superior. Idan dijo con una sonrisa. Shikamaru sonrió, ¿te refieres a este Hashin? No es así. He leído sobre eso, malditamente estúpido si me preguntas. Shikamaru dijo mientras retraía su sombra. Los ojos de Idan ardieron de rabia cuando levantó su guadaña de dos hojas y se volvió hacia Shikamaru, muere Fuker. El grito. Shikamaru se puso serio cuando Idan balanceó la guadaña de dos cuchillas, es hora de ver si mi entrenamiento realmente valió la pena. Shikamaru pensó mientras moldeaba su chakra para tomar la forma del elemento oscuro. Shikamaru levantó su brazo, su sombra se curvó en una línea física contra la que la guadaña de Idan chocó. Shikamaru luego se dejó caer y realizó una patada de barrido que Idan saltó, directamente en una pared de oscuridad que brotó de la espalda de Shikamaru. Shika extendió los brazos, expandió la oscuridad y tiró a Idan antes de juntar las manos, estilo oscuro. Búsqueda. Gritó mientras golpeaba su propia sombra. El puño de Shikamaru salió de la sombra de Idan y agarró el mango de la guadaña del hombre inmortal y detuvo su impulso repentinamente, dislocando el hombro de Idan con un grito de dolor mientras las sombras se juntaban en la mano opuesta de Shikamaru. Sombra de la sombra. ¡Pam! Idan se estrelló contra un árbol, gritando una conmoción y dolor por el ataque de Shikamaru. ¿Qué carajo? ¿Cómo está haciendo esto este niño? Idan pensó mientras volvía a colocar su brazo en su lugar y miraba a Shikamaru. Idan levantó una ceja mientras veía a Lee Chunin respirar hondo y demacrado con los ojos cerrados. Idan se puso de pie, ¿lo ves ahora? Cualquier cosa que hagas es inútil. No moriré por ningún daño que me hagas. Idan gritó con una sonrisa de locura. Eso es con lo que cuento. Idan detuvo su risa y levantó una ceja, contando. ¿De qué mierda estás hablando? Shikamaru abrió los ojos, mostrando las lágrimas que caían por su rostro y la ira ardiendo profundamente dentro de él, mataste a mi sensei. Causaste tanto dolor a todo nuestro equipo y a toda su familia. Gritó mientras tomaba su sombra y se la quitaba. Tendré que devolver el favor. Shikamaru dijo antes de atacar con su sombra a Idan. Idan levantó su guadaña y bloqueó el golpe, encontrándolo sorprendentemente débil. ¿Esa es toda la rabia que puede reunir? ¡Qué patético! Shnik. Idan jadeó cuando una lanza de sombra atravesó limpiamente su estómago, haciéndole darse cuenta del peligro cuando comenzó a concentrar todos sus esfuerzos en esquivar y bloquear las armas de sombra que aparecían a su alrededor. Shikamaru se arrodilló con las manos enterradas en la oscuridad, que se extendía a la sombra de cada uno de los árboles circundantes. La sombra de cada rama se volvió sólida y se transformó en muchas armas que Shikamaru usó su chakra para lanzar y atacar al hombre inmortal. Conoce nuestro dolor. Más que nada de lo que has presenciado. Siente todo.
Shikamaru gritó mientras enfocaba su sombra en la formación de alambre de púas que envolvía los talones de Idan. Idan cayó de espaldas, gruñendo de dolor que fácilmente podía saborear. Él piensa que su dolor es demasiado. Desira. He muerto infinitamente en mi vida. Ningún dolor en realidad me daña. Idan pensó con una sonrisa mientras lo apuñalaban por las palmas, clavándolo en el suelo. Shikamaru apretó el puño y observó cómo el alambre de púas se clavaba lentamente en el tendón de Aquiles de Idan y se clavaba debajo de las uñas de sus pies, el dolor de Ino. Shikamaru pensó mientras comenzaba a separar sus brazos. Idan comenzó a respirar con dificultad mientras intentaba bloquear el dolor de las uñas de sus pies al romperse con fuerza y arrancarse los dedos de los pies. Esto no es nada. Idan gritó en voz alta mientras arrancaba sus manos del suelo en una exhibición sangrienta y sacaba su lanza retráctil del interior de lo que quedaba de su capa. Fue a lanzar su lanza a Shikamaru, pero dudó cuando el alambre de púas de las sombras se envolvió por encima y por debajo de su gorro. El dolor de Choji. Shikamaru pensó mientras gruñía en esfuerzo. Las sombras apuñalaron los tendones y músculos de Idan y los abrieron lentamente, causando que Idan gritara de dolor cuando su hueso se rascó y se mostró al aire libre de una manera que nunca antes había sentido. Idan sintió lágrimas en los ojos por primera vez en años mientras intentaba enfocar su puntería. Lanzó su mini lanza hacia Shikamaru, haciendo que soltara su técnica y esquivara. Idan rápidamente se movió e instintivamente trató de flexionar sus músculos en las piernas para ponerse de pie, lo que le hizo gritar de dolor cuando las aletas de carne cortada rozaron sus nervios y el suelo. Idan contuvo el grito y alcanzó su guadaña. Kakuzu me arreglará después. Hashin-sama me mantendrá con vida. No me rendiré. Idan se gritó a sí mismo cuando Shikamaru se le acercó. La ira de Shikamaru era obvia mientras canalizaba su chakra, mi dolor. Estilo oscuro, crunch. Shikamaru gritó cuando su sombra se levantó de su cuerpo y rodeó su cabeza. Idan se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con la cabeza de un gran animal hecho de oscuridad que le mordió la pantorrilla y la rodilla, arrancando la carne restante y cicatrizando el hueso en una exhibición horrible que hizo que Idan emitiera un grito espeluznante. Idan naturalmente arremetió con su guadaña, cortando la sombra que cubría la cabeza de Shikamaru y golpeando al ninja de la sombra contra un árbol. Idan dejó de gritar y se retorció mientras miraba su espada con éxito, viendo sangre en ella. Miró a Shikamaru, que sostenía el costado de su cabeza con dolor cubierto de sangre. Idan rodó sobre su frente y usó el mango de su guadaña para dibujar un círculo con un triángulo antes de sentir a Shikamaru pisotear su hueso desnudo, rompiéndolo limpiamente por la mitad. ¡Ah! Idan gritó de dolor antes de mirar por encima del hombro a Shikamaru. Shikamaru saltó en el aire y comenzó a formar sellos manuales, dejando que Idan se pusiera rápidamente en el patrón y rodara sobre su espalda. Idan sonrió cuando Shikamaru terminó sus sellos. Estilo oscuro, noche slash. Idan se había llevado la guadaña a la boca y estaba a solo milímetros de lamer la sangre de la hoja antes de que las pequeñas hojas de oscuridad de Shikamaru le cortaran la lengua y le cortaran todo el torso con pequeños cortes de papel. Idan maldijo mientras rodaba hacia un lado y escupía su boca llena de sangre, pero desafortunadamente para él, ya había ingerido un poco. Shikamaru sonrió mientras caía hacia Idan, mirando el cuerpo del hombre tomar la apariencia de su maldición jutsu, el dolor de Kurenai. Shikamaru gritó cuando cayó sobre Idan. Escena retrospectiva. Toc toc. Unos momentos después, una Kurenai muy embarazada abrió la puerta. Oh. Hola Shikamaru, ¿cómo has estado? Ella preguntó con una sonrisa amable. Shikamaru no sabía qué decir, su expresión se hizo añicos y cayó de rodillas mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. En un segundo, Kurenai estaba frente a él, sosteniéndolo suavemente mientras lloraba. Shikamaru. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó Kurenai. Shikamaru levantó la cabeza e hizo contacto visual, Asuma-sensei, él. Shikamaru apenas logró decir antes de tratar de no llorar de nuevo. Vio que la comprensión la golpeó, vio morir la luz de sus ojos, vio cómo ella se apretaba el pecho como si le doliera el corazón. Kurenai cerró los ojos cuando una lágrima cayó. Es mi culpa. Lo siento mucho. Y, gritó Shikamaru mientras las lágrimas se derramaban. Kurenai se inclinó hacia adelante y abrazó a Shikamaru, está bien. Dijo suavemente antes de besar su frente y ponerse de pie. Shikamaru levantó la vista en estado de shock cuando Kurenai regresó a su casa con calma, estaba congelado por la simple aceptación de la muerte de su marido. Se puso de pie sobre sus propios pies temblorosos y salió de la propiedad, con lágrimas cayendo por todo el camino. Asuma-ara.
Shikamaru sintió que sus sollozos se acumulaban cuando el grito de dolor de Kurenai resonó por toda la calle. Shikamaru se secó algunas lágrimas de los ojos y levantó la vista con determinación. No lo dejaré morir en vano. No te preocupes, Kurenai, tu esposo murió como un héroe. Y me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. Shikamaru pensó antes de saltar hacia la casa de su clan. Fin de retrospectiva. Idan se volvió hacia Shikamaru en estado de shock cuando sintió que su cuerpo se sometía a su propia técnica jasinista. ¡No! Pensó mientras Shikamaru sacaba algo de su bolsillo. Barra oblicua. La sangre voló a la cara de Shikamaru cuando hundió una de las espadas de Asuma en el corazón de Idan, todo mientras recordaba los ojos llenos de dolor de la mujer mientras apretaba su corazón. Shikamaru se apartó del cuerpo de Idan y continuó luchando, solo para darse cuenta de que Idan ya no se movía. Shikamaru observó cómo el esqueleto en blanco y negro que coloreaba la piel de Idan se invirtió y luego desapareció cuando Idan dejó escapar un último suspiro. Shikamaru se paró al lado del cadáver de Idan y se arrodilló, sellando el cadáver y la guadaña antes de ponerse de pie y volverse hacia la lucha de Kakuzu. El fuego en sus ojos ardía mientras dejaba caer la última de sus lágrimas. ¡Boom! Picon se puso de pie con una sonrisa antes de caer de rodillas, uno abajo. Anunció cansado antes de sacar su espada del corazón de la máscara de agua. Se extendió y levantó sus espadas en su movimiento ahora característico mientras se enfrentaba al casi desgastado Kakashi y sus dos oponentes, la máscara de rayos y el propio Kakuzu. Kakashi estaba jadeando, su brazo derecho goteaba sangre mientras mantenía una mirada fija con Kakuzu, cuya máscara de viento estaba detrás de él construyendo chakra, maldita sea. Puede que sea bueno, pero un ninja de categoría S como él es demasiado para mí cuando pelea con esa máscara. Pensó Kakashi mientras analizaba todo en el área con su Sharingan. Él sonrió al ver la baja postura de Picon detrás de Kakuzu. ¿Sí? Pensó Kakashi mientras formaba sellos manuales y golpeaba sus manos contra el suelo. Kakuzu frunció el ceño al reconocer la técnica de Kakashi, pero no lo estoy atacando, así que eso significa estilo de tierra. Regreso de tierra de tierra. Kakashi gritó cuando una losa de tierra volteó para protegerlo. Parte de la espada. Cantón de 108 libras. Sus instintos le dijeron que lo pateara a toda velocidad, por lo que Kakuzu se lanzó a su izquierda tan rápido como pudo y aún sintió la presión del ataque rápido pasar por su cuerpo. Kakuzu se puso de pie y gruñó cuando sintió morir otro corazón. Este espadachín es mucho más de lo que esperaba. Pensó Kakuzu con el ceño fruncido. La máscara del rayo cayó al suelo en pedazos cuando Picon aterrizó junto a Kakashi. ¿Estás bien, Kakashi-senpai? Picon preguntó mirando el brazo ensangrentado de Kakashi. Kakashi asintió con la cabeza, se coló sobre mí con un kunai, casi no me di cuenta. Pudo haberme matado de inmediato. Kakashi pensó en voz alta. Picon frunció el ceño, ¿quieres decir que dudó? Picon preguntó. La comprensión golpeó a Kakashi. ¿Dudó? ¿Pero por qué? Pensó Kakashi. Los tres hombres miraron hacia la máscara de viento, que se estaba alejando de Choji, cuya espalda fue cortada por un grupo de palas de viento mientras protegía a Ino. Choji se dio la vuelta y, usando su puño agrandado, golpeó la máscara de viento directamente hacia Kakuzu. Choji cayó hacia las garras de Ino y ella comenzó a curarlo cuando la masa de zarcillos se estrelló contra Kakuzu y lo derribó. Kakuzu se puso de pie y dejó que su máscara se asimilara de nuevo en su cuerpo antes de ponerse de pie. Ven. El grito. Su máscara de fuego se separó de Sai después de escupir una última bola de fuego al ninja, que utilizó una sustitución para esquivar. Se asimiló de nuevo junto a la máscara de viento y Kakuzu comenzó a temblar. Sai, Kakashi y Picon saltaron hacia Choji e Ino, que habían terminado de curarse. Picon y yo somos los más hábiles de todos nosotros, así que tomaremos las defensas y los ataques de ninjutsu. Sai, bombardea con tantos animales de papel como puedas y esperamos tomarlo desprevenido. Choji, nosotros te necesito en ataque físico y defensa. Ordenó Kakashi. Todos asintieron excepto Ino, ¿qué hay de mí? Ella preguntó. Kakashi se volvió hacia ella, ¿no es obvio? Te estamos dando la oportunidad de meterte en su cabeza. Dijo Kakashi. Enmascar las llamas. El grupo se volvió hacia Kakuzu cuando Kakashi formó sellos manuales y Picon balanceó sus espadas. Estilo de viento. Rakakume Slash. Estilo de agua. Torrente deslizante. KSSHHHH. La explosión resultante de vapor separado obligó a todos a moverse del campo de batalla o arriesgarse a hervir el vapor.
Cuando el campo se despejó, los ninjas de Konoha se sorprendieron al ver al Kakuzu transformado con una gran cantidad de zarcillos que crecían de su cuerpo en múltiples direcciones mientras sus máscaras eran visibles en la parte superior de cualquiera de sus hombros. Todos se pusieron en posición de combate cuando Sai dijo lo obvio: podemos estar en problemas. Dijo con una extraña sonrisa. Kakuzu giró y lanzó un gran grupo de espinas de zarcillo hacia los ninjas de Konoha. Picon dio un paso adelante y cortó con sus tres cuchillas. Espadas elementales. Triataque. Pensó mientras de sus cuchillas disparaba una ráfaga de agua, rayos y fuego. El ataque no se movió lejos, pero logró destruir o inutilizar la mayoría de los picos. Los otros fueron desviados por Kakashi y su sable de chakra antes de dirigirse a su equipo, ahora Sai. Kakuzu estaba a punto de lanzar otro ataque cuando se vio obligado a luchar contra un aluvión de pájaros de papel hechos con etiquetas explosivas. Después de unos momentos de defensa, acaba de lanzar una gran ráfaga de viento que ahuyentó a las aves y las obligó a explotar en el aire. Kakashi sonrió debajo de su máscara mientras levantaba a Kakuzu cubriéndose los ojos de la explosión, Chōji. Usando la nube de humo como cubierta, Chōji saltó hacia ella mientras sostenía un sello de mano, jutsu humano de bombilla con puntas. Gritó cuando se convirtió en una gran bola de destrucción puntiaguda. Kakuzu fue tomado por sorpresa por el enfoque directo, pero reaccionó rápidamente. Estilo de fuego. Llamas múltiples. Kakuzu gritó cuando lanzó un grupo de 6 balas de fuego a Chōji para detenerlo. Estilo de agua. Jutsu de dragón de agua. El dragón de agua de Kakashi se levantó y se tragó a Chōji, cubriéndolo de las bolas de fuego que evaporaron su cara, antes de que su cuerpo se atrapara y empujara la bola puntiaguda a velocidades más altas hacia Kakuzu. El hombre generalmente lógico y práctico comenzó a entrar en pánico mientras usaba sus hilos para empujarlo más hacia atrás con la esperanza de evitar a Chōji. Kakashi no estaba seguro de qué hacer, pero afortunadamente el otro jonin tuvo una idea. Picon gritó, Sai. La trampa. Estilo de tierra. Devastación. El jutsu de Picon rasgó los dos árboles que Kakuzu estaba usando como soporte y muchos de sus zarcillos más gruesos, haciendo que Kakuzu perdiera el control de hacia dónde iba y cayera al suelo. Sai pulsó su chakra y dio vida a las serpientes de papel que había escondido bajo tierra cuando llegaron al campo de batalla, Arte Ninja, prisión de pitón de papel. Las serpientes se alzaron sobre las extremidades de Kakuzu y mordieron sus propias colas, atando a Kakuzu cuando Chōji se abalanzó sobre él. ¡Baroom! Chōji gritó cuando se estrelló contra Kakuzu, clavándolo en el suelo continuamente durante casi un minuto. El chakra de Chōji disminuyó y se apartó de Kakuzu, solo para ser golpeado en la cara por la mano teñida de gris del hombre. Chōji aterrizó con un gruñido en el pájaro de Sai cuando Kakuzu se puso de pie. ¿Ese es Sai? Eso no funcionó. Parece estar bien. Chōji gritó con incredulidad cuando Sai lo dejó con el resto del equipo. No exactamente Chōji, dijo Kakashi mientras señalaba, creo que lo tenemos. Chōji miró hacia arriba y vio a un Kakuzu fuertemente jadeante arrodillado cuando su corazón de fuego se hizo añicos en el suelo por el ataque de Chōji. Y los ojos de Chōji se abrieron aún más cuando finalmente notó que Ino también estaba en el aire sobre el pájaro de Sai, los dos ahora saltando en picado hacia Kakuzu. Kakuzu rápidamente miró hacia arriba, estilo de viento, esfera de vacío. Gritó Kakuzu mientras lanzaba la técnica al pájaro de Sai. Ino se lanzó de cabeza al ataque, haciendo que todos jadearan cuando Sai se alejó. Ella aplaudió frente a ella justo antes del ataque, estilo de viento. Enfermedad por movimiento. El chakra aplaudió e hizo un pequeño vacío de viento justo en la punta de sus dedos, causando una brecha en el jutsu de Kakuzu por el que se zambulló inofensivamente antes de darse vuelta. Kakuzu había asumido que su jutsu le daría unos segundos para prepararse, por lo que fue atrapado completamente desprevenido cuando los pies de Ino se estrellaron contra su estómago, golpeándolo sobre su espalda una vez más cuando ella cayó sobre él. Puso una mano en la frente de Kakuzu mientras usaba una de sus técnicas más nuevas, Arte Ninja. Gritar secretos. Ella gritó cuando su chakra entró en su mente. Los ojos de Kakuzu se abrieron cuando sintió lo que estaba sucediendo, Ino estaba profundizando en su mente y transmitiendo sus pensamientos y miedos más profundos a todos en el campo de batalla. La técnica de Ino se usa para encontrar el punto débil de la persona y explotarlo, pero para sorpresa de ella y de todos los demás, encontraron cosas mucho más interesantes. Después de un minuto de que todos escucharan los pensamientos de Kakuzu, Ino saltó hacia atrás y fue atrapado por Sai, quien la llevó de regreso al grupo en su pájaro. Kakuzu rodó sobre sus pies, frunciendo el ceño mientras tomaba su máscara final de nuevo en su cuerpo.
Miró por el claro mientras Kakashi caminaba hacia adelante. Entonces, el informante de Jiraiya-sama y el misterioso hombre que rastreó todas las acciones de Shikamaru en los últimos 3 años, creo que tu cobertura está reventada. Dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Está en la sala del trono. Dijo Naruto mientras aterrizaba junto a Sasuke y Sakura. Sasuke asintió y se puso de pie, por favor, quédese afuera. Sakura puede observar mis signos vitales con su scouter sight e indicarle que haga algo al respecto si algo sale mal, ¿está bien Naruto? Dijo Sasuke antes de tragar profundamente. Naruto asintió y le pasó uno de sus kunai a Sasuke, si me necesitas. Fue todo lo que dijo Naruto. Sakura agarró la mano de Sasuke y lo giró hacia ella, compartieron un largo beso antes de que ella lo abrazara, ¿recuerdas que dijiste que nos darías la señal de cuando podemos ayudar? Ella le recordó. Sasuke asintió, lo sé. ¿Aún tienes los pergaminos? Preguntó. Sakura asintió, los tengo. Al final de esto, todo estará en su lugar. Ella dijo con una sonrisa suave. Sasuke le devolvió la sonrisa, para nosotros. Corrigió antes de besarla una vez más. Naruto agarró ambos hombros, mientras su estilo de madera, modo sabio cayó, ahora está despierto. Dijo Naruto con el ceño fruncido. Sasuke asintió, bien. Quiero que sienta mi castigo antes de que termine. Sasuke dijo mientras miraba a Naruto una vez más, ¿sientes que se avecina una tormenta? Preguntó antes de dar unos pasos hacia la puerta. Miró por encima de su hombro para ver a Sakura preocupada y a un alegre Naruto que le levantaba el pulgar mientras el rubio volaba por el aire. Sasuke sonrió con su sonrisa clásica, regresaré pronto. Dijo antes de desvanecerse en su miraje Shunshin. Fin del capítulo. Capítulo 9. La ambición de Sasuke, el dúo inmortal Sakura. Gritó Sasuke mientras corría hacia la puerta. Kin, que acababa de sentarse, se puso de pie de golpe. Sasuke-kun. ¿Qué pasa? Ella preguntó. Él la reconoció antes de activar su Sharingan y mirar alrededor de la casa. Necesito encontrar a Naruto y Sakura, tenemos una misión urgente. Dijo antes de maldecir cuando notó que la firma del chakra de Sakura no estaba en la casa. Kim frunció el ceño preocupado. Dijo que iba a ver a Ayame para almorzar ya que Ayame tenía algún tipo de chisme. Me invitaron pero estoy demasiado cansada. Kim explicó. Sasuke asintió y fue a salir por la puerta antes de dudar. Se acercó a Kim y la besó. Ella se derritió en el beso con una sonrisa, pero él repentinamente se apartó, haciéndola parpadear confundida mientras sostenía su rostro, mirándola a los ojos seriamente mientras su Sharingan giraba, te amo Kim-chan. Pase lo que pase con yo, recuerda eso. Dijo mientras se desvanecía de la existencia, sus cálidas manos fueron lo último que la dejó. Parpadeó confundida antes de que la preocupación la alcanzara, Sasuke-kun. Sasuke apareció en Uchiraku Ramen y estaba a punto de irrumpir cuando Sakura salió con una sonrisa en su rostro, oh. Has vuelto. Dijo ella antes de abrazarlo. Ella se sorprendió cuando casi la apartó de él, Sakura-chan, necesito que me escuches. Él dijo. Sakura asintió confundida mientras hablaba, Naruto está entrenando en alguna parte, sentí su chakra cuando Ero-sensei y yo volvimos. Necesito que lo encuentres y me encuentres en la puerta para una misión de batalla. Vamos a perseguirlo. Itachi. Dijo Sasuke. Los ojos de Sakura se abrieron antes de que su expresión se volviera dura, ay Sasuke-kun. Dijo antes de que sus aretes y pantorrillas comenzaran a brillar con un arco iris cuando Sasuke cerró los ojos. Los abrió cuando una brisa pasó junto a él. Lo encontrará en 10 segundos, explicado en 20, se encontrará en la puerta en otros 20. Pensó mientras volvía a su casa y la de las chicas y se movía allí casi instantáneamente con su miraje Shunshin. Apareció en su habitación y buscó debajo de la cama, sacando los pergaminos del Mangekyou Sharingan y el eterno Mangekyou Sharingan. Se puso de pie mientras sostenía los pergaminos en su muslo izquierdo, dejándolos caer en el sello de almacenamiento que tenía allí. Sus ojos se abrieron de golpe, su Sharingan ardiendo mientras juraba. Hermano. Voy por ti. Dijo mientras sentía un pulso de chakra y miró a su izquierda. Destello. Naruto y Sakura se pararon ligeramente detrás de Sasuke a su izquierda, la mano de Naruto en el sello que Sasuke tenía en su omóplato derecho, ¿dónde Aniki? Preguntó Naruto con seriedad. Sasuke sonrió sombríamente, tierra de la tierra, tendremos que atravesar el resto del camino a pie. Está en el escondite secreto de mi padre Uchiha. Dijo Sasuke. Naruto asintió con la cabeza, entonces, la forma más rápida sería el sistema de trenes de varias aldeas, ¿verdad? Se mueve un poco más rápido que la velocidad promedio del ninja y viajará continuamente durante las 3 noches de viaje.
Él dijo, Sasuke asintió, entonces el próximo tren es. Él dijo, destello. Jiraiya dijo que eran dos hombres del Akatsuki conocidos como el dúo inmortal. Y uno de los dos es alguien con quien tienes un pasado. Tsunade dijo mientras extendía el pergamino. Asuma tomó el pergamino, no soy yo, dijo antes de mirar a su derecha con una sonrisa seria, Shikamaru. Tsunade miró al equipo 10 reunido, la segunda unidad Inoshikacho, debes alcanzar a los dos Chunin en el área, Izumo y Kotetsu, y ayudarlos a atrapar a los Akatsuki. Solo los queremos vivos, no es prioridad. Ella dijo en serio. Asuma asintió, al igual que sus discípulos, Hyōkage-sama. Anunciaron, mudarse. 3 al pueblo de piedra oculta. Sasuke le dijo al cajero en la estación de Konoha Travel, uno de los únicos 6 trenes que sale de la aldea en un amplio círculo que comienza en Konoha, viaja hasta Iwa y luego a través de Suna y luego a Land of Waves antes de regresar a Konoha. El cajero asintió, ¿negocios o personales? Preguntó viendo sus cintas para la cabeza. Sasuke no estaba seguro de lo que el hombre quería decir, por lo que Naruto habló. ¿Negocios? ¿Podemos saltar el tren cuando crucemos la tierra? Preguntó Naruto. El hombre imprimió los 3 boletos y asintió con la cabeza, ya puedo adivinar, pero probablemente deberías decírselo a alguien. Y solo puedes pagar el viaje completo. Dijo mientras les ofrecía los boletos a los 3, bueno, supongo que de todos modos obtendrás la mitad del precio ya que es para una misión, pensó en voz alta encogiéndose de hombros. Sasuke tomó los boletos, gracias y subió a la plataforma. Frunció el ceño mientras miraba a su alrededor, notando que no había tren. Se giró para preguntarle a Naruto por qué el tren no estaba allí cuando Sakura leyó el horario en voz alta. El siguiente viene en 10 minutos y es un tren de fuerza de chakra. Aparentemente viajan más rápido. Dijo antes de volverse hacia Sasuke. Sasuke rápidamente hizo los cálculos mentales antes de suspirar y caminar hacia Naruto y sentarse en el banco junto a él, será aproximadamente 8 horas más rápido que correr y estaremos descansados si vamos por aquí. Pero maldita sea, es irritante, solo me estoy sentando aquí. Gruñó Sasuke. Sakura se sentó en su regazo y lo abrazó, está bien, Sasuke, trata de pensar prácticamente. ¿Recuerdas o conoces otros detalles sobre su paradero? Tal vez deberíamos comenzar a elaborar estrategias. Ella dijo con una sonrisa. Sasuke respiró hondo para calmarse y asintió, levantó la vista cuando escuchó un ruido metálico. Los trenes temprano, supongo. Dijo Naruto mientras se levantaba. Los otros 2 se levantaron con él y unos minutos más tarde, el tren de chakra comenzó a moverse. Sasuke miró por la ventana mientras Sakura y Naruto hablaban de estrategia, pronto Itachi. Vengaré a nuestro clan. Pensó sombríamente mientras comenzaba a ahogarse en la sed de venganza. Maldita sea Kakuzu, ¿por qué tiene que tomar tanto tiempo con esta mierda? Idan del Akatsuki dijo enojado desde su lugar tirado en la escalera superior. Volvió a mirar el puesto avanzado antes de suspirar. A la mierda con esto. Él se quejó antes de ponerse de pie y bajar las escaleras, hacia el claro frente al edificio. Se estiró, levantando su guadaña en el aire antes de escuchar algún movimiento, miró a la izquierda, sin ver nada. Miró a la derecha, luego detrás de él solo para obtener el mismo resultado, raro. Pensó antes de volverse hacia el puesto avanzado. Shlink. Adamit que daña. Idan gritó de dolor y conmoción. Izumo y Kotetsu separaron a ambos lados de Idan, sosteniendo una espada cada uno que habían apuñalado directamente a través del torso del hombre inmortal. Kotetsu levantó la vista en estado de shock, ¿qué demonios? ¿Cómo sigue vivo? Preguntó. Idan gritó con frustración y usó los cuartos cerrados para golpearlos a ambos, malditos paganos. ¿Qué demonios fue eso? Idan gritó mientras sacaba las espadas de su cuerpo una a la vez. Se giró para lanzar una de las espadas a Izumo cuando de repente se detuvo en sus movimientos. Sombra Binjutsu. ¿Qué demonios? Idan gritó molesto cuando miró por el rabillo del ojo para ver a Shikamaru de pie en la sombra del edificio. Miró hacia adelante cuando Asuma apareció a mitad del swing, estilo de viento. Slash absoluto. Gritó cuando su chakra del viento apareció alrededor de su espada. Shlin. Golpear. Asuma bajó la mirada hacia la parte posterior de la cabeza de Idan con una sonrisa, buen trabajo. Ese es uno abajo, ahora prepara la trampa para, ¿qué mierda es esto que haces? ¿Quién es tu mierda eres? ¿Por qué mierno me cortó la cabeza? Todos, incluidos Ino y Choji que habían salido de su escondite, miraron en estado de shock mientras la cabeza de Idan continuaba gritándolos y mirándolos. La puerta se abrió de golpe y Shikamaru miró a su derecha, chicos.
el grito. Todos se giraron para tomar una posición defensiva, pero el hombre al que estaban mirando solo suspiró. ¿Otra batalla? Tengo reuniones que asistir y lugares a donde ir. No tengo tiempo para esto. Kakuzu dijo mientras salía a la luz antes de levantar una ceja ante la decapitación de Idan. ¿Qué dije acerca de bajar la guardia, Idan? Preguntó retóricamente. Los ojos de Shikamaru se abrieron cuando vio el perfil de Kakuzu. Es él. El que nos ayudó en el mercado ninja. Shikamaru pensó en estado de shock. La experiencia de Kakuzu le permitió sentir la determinación de alguien de atraparlo, así que miró a su izquierda para aprovechar esa debilidad, solo para ver a Shikamaru. Shika. Así que él está bien. Pensó con una sonrisa oculta. No puedo volar mi tapalera. Jiraiya-san no me pagará si salgo temprano, parece que tendremos que expulsarlos por un momento para que podamos irnos. Pensó, no queriendo matar a Shikamaru. Kakuzu se volvió para mirar a la multitud, justo a tiempo para ver a Ino terminar sus sellos de manos, mente destrucción jutsu. Gritó mientras empujaba su chakra hacia adelante. Kakuzu saltó hacia adelante, moviéndose a gran velocidad pero agachándose solo lo necesario para esquivar el jutsu mientras se acercaba a Idan y Asuma. Asuma lanzó un puñetazo hacia Kakuzu, quien atrapó la muñeca del hombre aparentemente sin problemas antes de patear a Asuma con fuerza, lanzándolo hacia Izumo y Kotetsu. Sobre el maldito tiempo que aten. Tráeme mi cuerpo. Exigió Idan. Kakuzu suspiró mientras él y las dos piezas del cuerpo de Idan estaban rodeados, miró a su alrededor antes de arrodillarse tranquilamente y levantar la cabeza de Idan por su cabello. ¿Qué mierda, Kakuzu? Tráeme mi cuerpo, tú eres un idiota incrédulo. Idan gritó cuando Kakuzu dio los pocos pasos necesarios hacia el cuerpo de Idan. Con un suspiro, se arrodilló con calma y usó un pequeño zarcillo que apareció desde el interior de su manga para coser la cabeza de Idan sobre su cuerpo, justo en el momento en que Asuma se había dado cuenta de su plan. ¡No! ¡Détenlo ahora! Asuma gritó mientras formaba sellos de mano mientras Izumo y Kotetsu hacían lo mismo a cada lado de él. Kakuzu de repente se congeló cuando la sombra de Shikamaru se aferró a él y a Idan, haciendo que Kakuzu se riera. ¿Y qué si no me puedo mover? Preguntó retóricamente mientras su piel y ropa adquirían un tono más oscuro. Estilo de fuego. Bola de fuego jutsu, gritaron Izumo y Kotetsu mientras lanzaban sus jutsus frente a Asuma en un ligero ángulo. Las mejillas de Asuma se hincharon, estilo de viento. Onda de vacío. El jutsu de viento de Asuma absorbió las bolas de fuego y las tres técnicas explotaron hacia Kakuzu y Idan. ¡Boom! Asuma sonrió, no esquivaron, y no tuvieron tiempo para formar ninguna técnica, los tenemos. Gritó en victoria. El hombre barbudo saludó a su izquierda, Choji. Captúralos. Él ordenó. Choji asintió y sus brazos se expandieron, alcanzando el humo. Todos se relajaron cuando Choji se movió para capturar a los dos miembros de Akatsuki, pero Choji jadeó, no están allí. Él gritó. Desde el suelo frente a Asuma, Idan estalló, a media oscilación con su guadaña y una sonrisa malvada en su rostro. Asuma apenas se echó hacia atrás para evitar el golpe, pero se ganó una patada en el pecho como recompensa. Todos se movieron para atacar a Idan cuando Kakuzu irrumpió frente a Izumo y lo arrojó a Kotetsu, derribándolos a ambos hacia Shikamaru, que apenas los atrapó a tiempo. Asuma se puso nervioso, con Idan a un lado y Kakuzu al otro, mierda. ¿Cómo diablos voy a salir de...? Expansión parcial jutsu. Los tres ninjas miraron hacia un lado para ver el enorme puño de Choji chocar contra Kakuzu y lanzarlo fuera del claro. El momento de shock le dio a Asuma la oportunidad de atacar a Idan. Dio un salto hacia atrás y escupió su característico jutsu de fuego, estilo de fuego, quemando ceniza. Idan reaccionó y lanzó su guadaña hacia adelante. El tiempo pareció ralentizarse para Asuma a medida que su mente hacía cálculos. Por el ángulo que arrojó la guadaña, me clavará en el estómago. Las tres cuchillas casi definitivamente me matarían, pero el jutsu médico de Ino me mantendrá estable hasta que podamos regresar a la aldea donde pueda obtener ayuda verdadera. Pero si mi jutsu golpea, se quemará hasta quedar crujiente, incluso si es inmortal, sus nervios se fríen y ya no podrá moverse. Los ojos de Asuma brillaron mientras tomaba su decisión. No puedo detener mi jutsu. Esta es la oportunidad de librar al mundo de uno de los Akatsuki. Asuma pensó mientras arriesgaba su vida y canalizaba chakra extra en sus pulmones antes de vomitar la nube de ceniza negra que se movía sobre la guadaña. La ceniza rodeó a Idan y lo último que Asuma vio de él fue una sonrisa. Asuma se movió para hacer clic en sus cuchillas y encender la ceniza, cuando Idan tiró hacia arriba del cable de metal invisible conectado a su guadaña.
La guadaña se movió de su curso y se elevó por el aire, evitando las cuchillas de Asuma y cortando su mano derecha del nudillo hacia arriba, asegurándose de que las dos cuchillas no choquen y hagan que el encendido chispee. Shikamaru alzó la vista con los ojos muy abiertos cuando el plan de Asuma se arruinó y Idan comenzó a cargar a Asuma, tirando su guadaña por el aire gracias al cable de metal oculto. Incluso mientras estaba cubierto de más cenizas, el usuario de la sombra rápidamente tomó medidas. Sombra puerto. En un segundo, Shikamaru se había apartado de la sombra de Idan y metió su tanto en la columna inferior del hombre inmortal. Afuuk. Idan gritó de dolor cuando cayó sobre su rostro, su cuerpo inferior paralizado por el golpe. Shikamaru se bajó de la espalda de Idan, tomó su espada con él y saltó hacia Asuma, tirando al hombre del área mientras arrojaba una etiqueta explosiva. Idan sonrió mientras agarraba su guadaña, observando cómo fluía la sangre. Su sonrisa cayó cuando la nota explosiva de Shikamaru aterrizó. ¡Oh, mierda! Dijo antes de usar la fuerza de su parte superior del cuerpo para empujarse un metro más o menos en el aire. ¡Boom! La explosión encendió las cenizas, destruyendo el área en una gran explosión de llamas. Idan aterrizó sobre sus pies rotos al lado de Kakuzu, quien apenas había logrado sacar al zombi a un lugar seguro con su brazo alargado. En unos pocos segundos, los zarcillos de Kakuzu habían entrado en el cuerpo de Idan y arreglaron su columna vertebral con bastante fuerza, causando que Idan temblara de dolor con cada movimiento. Izumo, Kotetsu, Choji y el recién despertado Ino hicieron guardia frente a Asuma y Shikamaru. Idan se volvió hacia Kakuzu. ¿Entonces, plan? Preguntó el hombre de cabello gris. Kakuzu levantó una ceja. Tienes la sangre de Asuma Sarutobi. Idan miró su guadaña y sonrió. Entonces, ¿plan? Choji le preguntó a Shikamaru, tratando de no asustarse de que su sensei perdiera la mayor parte de una de sus manos. Shikamaru levantó una ceja. Ino, eres un médico. Choji, toma respaldo. Izumo, Kotetsu, conmigo por el ataque. Shikamaru dijo mientras se ponía de pie. Un momento después encontró a Shikamaru frunciendo el ceño mientras miraba al dúo inmortal. Kotetsu también levantó una ceja. ¿Qué demonios le pasó a ese tipo? Preguntó. Idan acababa de terminar de dibujar algo en la tierra con los pies, sonrió mientras lamía la sangre de su guadaña y su piel cambió para contener la imagen de un esqueleto. Shikamaru formó sellos manuales, estilo oscuro. Bola de sombra. Gritó cuando de sus manos disparó una bola de energía de la sombra. Kakuzu dio un paso adelante y sostuvo su brazo hacia adelante, estilo de fuego. Trabajo duro e inteligente. El grito. De la manga de Kakuzu salió disparado el jutsu en llamas, chocó con la bola de sombra y causó una explosión. Detrás de Kakuzu, Idan había sacado una pequeña lanza retráctil que sostenía frente a su pecho mientras se reía maniáticamente, técnica maldición. La muerte controlando la sangre posesada. Ka. Asuma soltó mientras tosía sangre. Todos excepto Kakuzu miraron a Asuma en estado de shock mientras tosía más sangre. Cayó de rodillas y sintió dolor en el pecho mientras la risa psicótica de Idan resonaba alrededor del claro, la lanza aún atravesaba el pulmón izquierdo. Asuma. Shikamaru gritó mientras corría de regreso para defender a su sensei. Kotetsu gritó cuando su compañero escupió un jutsu de fuego al dúo inmortal, con la intención de detenerlos. Shikamaru. Debemos retirarnos para que Ino pueda concentrar todos sus esfuerzos en curarlo. Tenemos que irnos ahora. Kotetsu gritó cuando el jutsu de Izumo supuestamente prendió fuego al dúo, aunque eso no era creíble ya que la risa de Idan aún resonaba. Shikamaru se sentó temblando mientras veía a Asuma de repente cubierto de quemaduras y tosiendo más sangre, hasta que Ino lo abofeteó. Shika. Ella gritó, salió de su aturdimiento y extendió sus brazos, permitiendo que todos lo agarraran mientras sostenía el hombro de Asuma. Shadow Warp. Distance. Shikamaru gritó cuando los seis ninjas de Konoha desaparecieron. Idan dejó de reírse cuando Kakuzu levantó la vista. ¿Líder Sama? Preguntó Kakuzu antes de que los dos fueran llamados para sellar las cuatro colas. Dos días después. ¿Has estado despierto toda la noche, Aniki? Preguntó Naruto antes de bostezar cuando el sol salió por la ventana. Sakura dormía contra el costado de Sasuke, usando su cuerpo para bloquear la luz. Sasuke se volvió hacia Naruto con sus cansados ojos Sharingan. Sí. Naruto frunció el ceño, no me digas no hablaré más que una palabra. Dime qué tienes en mente. Dijo Naruto. Sasuke frunció el ceño levemente y miró su regazo. Lo siento, es solo que, esto es todo, dijo Sasuke antes de tragar con intensa emoción. Naruto asintió, esto es lo que querías, ¿verdad? Eso es bueno, imagina lo que puedes hacer después de esto, Sasuke.
dijo con una sonrisa. Sasuke asintió y cerró los ojos. Mi clan realmente puede comenzar de nuevo, pero ¿qué pasa si pierdo? Él pensó. De ninguna manera perderemos. Sasuke miró a Naruto y vio que los ojos del chico se entrecerraban. No te dejaré perder a Aniki, no importa lo que haga, te curaré de nuevo con todas tus fuerzas y te arrojaré allí con otra de tus armas. Dijo en serio. Sasuke sonrió, sabes, espero que hagas más que solo sanarme y tirarme. Dijo, dejando que la atmósfera seria se disipara un poco. Naruto sonrió, ¿qué quieres que yo y Sakura-chan peleemos contigo? Preguntó retóricamente. Sí. Si lo necesito. Dijo Sasuke. Naruto parpadeó en estado de shock. ¿De verdad? Preguntó. Sasuke volvió a mirar por la ventana. Quiero mostrarle a Itachi que no importa cuán fuerte sea una sola persona, dijo antes de volver a Naruto con una sonrisa. Una familia siempre es más fuerte cuando están juntos. Él dijo. Los dos chicos miraron a Sakura, quien se reía en voz baja. Naruto asomó su frente. ¿Qué es tan gracioso, Sakura-ne? Miró a Naruto antes de volverse hacia Sasuke y sonreír. Eso fue tan cursi, te juro que a veces eres como una actriz de telenovela. Dijo antes de reírse abiertamente. Naruto se rió junto con ella mientras Sasuke sonreía con una sonrisa. De repente, se encendió el altavoz interno de la cabina. Sala 7, este es su aviso. Entraremos a la Tierra-Tierra en 2 horas, nos hemos organizado para que use la salida de emergencia en el transporte de personal en ese momento. Por favor responda. La voz del conductor dijo a través del altavoz en forma de cono. Sasuke presionó el botón verde al lado del teléfono. Cuando él y Sakura se pusieron de pie, muchas gracias. Estaremos allí. Sasuke dijo a las telecomunicaciones como un sistema de embudos de sonido. Confirmado. Les deseamos suerte en su misión Uchiha-san, estén a salvo todos ustedes. La voz dijo una vez más antes de que desapareciera. Naruto se puso de pie e hizo algunos estiramientos antes de alcanzar su espalda y reajustar la vaina de Sameada Bocho. Entonces, ¿qué estrategia hemos decidido? Preguntó Naruto. Sakura miró a Sasuke, quien sonrió mientras su Sharingan se activaba. Naruto, verificará que Itachi esté realmente allí. Luego iré primero yo solo. Si lo necesito, serán mis partidarios. Eso significa ataques de defensa y distracciones solo. Debo ser yo quien lo termine. Dijo Sasuke asintiendo. Sakura sonrió, supongo que es hora de hacer esto entonces. Dijo antes de abrir su puerta. Sasuke y Naruto la siguieron antes de que los tres caminaran hacia el siguiente carruaje para tomar un desayuno rápido antes de que tuvieran que irse para cumplir la ambición de Sasuke. Me voy, papá. Shikaku simplemente levantó la vista de su desayuno y asintió. Un momento, Shikamaru. Dijo mientras se levantaba. Caminó alrededor de la mesa y colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Como saben, el clan Nara mantiene la mente en alta estima y, como tal, seguimos nuestros pensamientos y planes hasta el último punto. Dijo en serio. Shikamaru asintió y miró por encima del hombro. No te preocupes, no perderé la calma. Tengo muchos planes a mi disposición. Shikamaru dijo peligrosamente mientras se alejaba. El agarre de Shikaku se apretó, obligando a Shikamaru a quedarse quieto. Por eso estoy preocupado, hijo. Shikamaru se volvió confundido hacia su padre y atrapó su golpe. ¿Qué demonios, papá? Preguntó en estado de shock cuando el hombre retiró el puño. Shikaku sonrió. ¿Alguna vez calculaste que te atacaría? Preguntó, solo para recibir una mirada confusa a cambio. Entonces, ¿cómo atrapaste mi golpe? Preguntó. Shikamaru frunció el ceño. Acabo de actuar, instinto. Dijo confundido antes de que sus ojos se iluminaran al darse cuenta cuando las palabras de Shikaku se hundieron. Shikaku una vez más colocó su mano sobre el hombro de su hijo. Dirige con tu mente, pero también confía en tu instinto. Si un instinto te dice una cosa, confía en ella, especialmente si tu vida depende de ello. Shikaku dijo en serio antes de quitarle la mano. Shikamaru asintió, absorbiendo la extraña información en su mente mientras caminaba por el frente de su casa y giraba a la derecha, reuniéndose con Ino y Chojiro antes de continuar hacia la puerta. Shikamaru miró a su izquierda. ¿Ino? Preguntó. De la información que reuní, están en camino aquí. Están buscando a Naruto, así que lógicamente este es el primer lugar al que irían. Ella dijo en serio. Shikamaru asintió. ¿De dónde vienen? ¿Y por qué te importa eso, 3HM? Los tres se detuvieron en su caminata y miraron a Tsunade. No puedo y no permitiré que tres simples Chunin salgan detrás de Akatsuki sin un líder. Especialmente porque todos están cegados por la ira por la muerte de su sensei. Dijo seriamente, haciendo temblar a los tres ninjas mientras decía muerte. Los dientes de Choji se apretaron. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?
gritó con ira. Tsunade frunció el ceño, vete a casa, ve a entrenar. Cualquier cosa que necesites hacer para mantenerte ocupado. Elegí a Kakashi para seleccionar un equipo de élite e ir tras el supuesto dúo inmortal. Tendrá éxito. Ella dijo en serio. Ohayou Kage-sama. Dijo Kakashi con un gesto mientras él, Sai y Picon se acercaban al grupo. El equipo 10 se volvió hacia Kakashi pero Tsunade habló primero. Ponte en marcha Kakashi, ¿aún necesitas completar tu equipo de manera correcta? Ella preguntó. El ojo de Kakashi sonrió y caminó hacia el equipo 10. Tengo los 6 aquí. Estoy seguro de que seremos más que suficientes para manejarlos con seguridad. Dijo mientras colocaba una mano sobre el hombro de Shikamaru. Tsunade frunció el ceño cuando el equipo 10 sonrió en victoria. ¿Estás seguro, Kakashi? Ella preguntó. El ojo de Kakashi volvió a sonreír. Me dijiste que buscara a aquellos que tendrían la mayor probabilidad de derrotar a estos dos zombies. Y estos tres tienen la mejor razón para poner todo de su parte, así que, por supuesto, iba a elegirlos. Dijo, dándole una razón sólida e indiscutible detrás de su elección. Tsunade suspiró, pero se dio, bien. Estén a salvo todos ustedes. Ella dijo en serio. Kakashi asintió antes de desaparecer en un Shunshin, seguido por su equipo que lo siguió de la misma manera. Tsunade se volvió para mirar hacia la puerta, donde los vio corriendo hacia el bosque de árboles muertos. Por favor, ten cuidado. Pensó antes de caminar de regreso a su oficina. Los dos miembros de Akatsuki entraron a un claro en el bosque de árboles muertos mientras Idan seguía gritando. Esta mierda de Akatsuki va completamente en contra de mi religión, Hashin-sama se enfurecería excepto que yo soy uno de los mejores seguidores de Hashin-sama. Kakuzu simplemente siguió caminando, como lo había estado durante las últimas 2 horas, creo que esta es la primera vez que estoy de acuerdo con él. Me estoy cansando de ser uno de los Akatsuki. Kakuzu pensó antes de que algo a su izquierda llamara su atención. Rápidamente saltó alto en el aire cuando una gran cantidad de kunai apuñaló el área donde se encontraba por última vez. Las explosivas etiquetas explotaron, quemando a Idan severamente y causándole un gran dolor del que no dudó en quejarse. ¿Qué mierda, Kakuzu? ¿Dónde fue la advertencia? ¿Qué Atens me atacó, Uyu? El hombre de cabello plateado gritó mientras rodaba por el suelo para apagar las llamas de su capa. Kakuzu formó un sello manual, estilo de fuego. Trabajo duro inteligente. Estilo de agua. Jutsu de dragón de agua. Gritó Kakashi mientras lanzaba su jutsu. Las dos técnicas chocaron, creando una nube de vapor que se dispersó para mostrar a Kakashi, Picon, Sai e Ino enfrentando a Idan y Kakuzu. Idan se puso de pie cuando su capa dejó de arder, dejando el lado derecho de su torso desnudo. ¿Quién diablos eres? Gritó de rabia. Los cuatro ninjas simplemente tomaron posiciones de batalla, pero el agudo ojo de Kakuzu por una recompensa brilló en reconocimiento y respondió a la pregunta de Idan, Kakashi de Copy Ninja y Picon de Elemental Swordsman. Dijo con una sonrisa que incluso arrugó su máscara. Idan sonrió, entonces. Un fuerte sacrificio por Hashin-sama. Gritó antes de cargar imprudentemente al grupo de frente. Kakashi dio un paso adelante, sacando su sable de chakra y chocando con la guadaña de Idan. Los dos lucharon por el poder mientras Kakashi gritaba órdenes. Sai, hazlo ahora. Ino, Picon, detén al ladrón de corazones. Kakashi gritó antes de canalizar su chakra blanco en su espada. Idan tropezó cuando el pequeño tanto cortó limpiamente su guadaña, dejándolo con solo 2 cuchillas, pero no tuvo tiempo de quejarse ya que Kakashi usó un jutsu de sustitución para cambiar con un clon de tinta de Sai que agarró a Idan con fuerza. Jódete, maldito pagano. Idan gritó mientras usaba su único brazo libre para mover su guadaña para atravesar el clon y meterse en su propio pecho. El clon saltó al aire un momento antes de ser apuñalado, haciendo que cayera en los papeles frente al aire de Idan. Quien sonrió antes de darse cuenta de que los papeles sobrantes eran en realidad bombas de papel. Sai sostuvo el sello de la mano de la Tora Katsu. ¡Boom! La explosión lanzó los gritos de dolor de Idan a la izquierda del grupo. Expansión parcial Jutsu. Grieta. Kakuzu levantó una ceja con curiosidad cuando un brazo enorme se alzó desde detrás de un tronco de árbol cercano y golpeó a Idan contra el suelo dolorosamente, rompiendo una roca con su espalda que afortunadamente aún tenía su guadaña atravesándola, recibiendo así el impacto del impacto. Él, Kakuzu frunció el ceño al ver a los 4 leones de papel cargando contra él, con un oponente en cada uno, bueno, esto será interesante por decirlo menos. Pensó Kakuzu mientras apartaba su atención de Idan. Estilo de tierra. Mudshot.
Picón gritó cuando se inclinó de lado sobre su león y apuñaló el suelo con su espada principal. Kakuzu se flexionó y un brillo ligeramente gris creció sobre él, dejando que el ataque lo golpeara inofensivamente mientras Ino lanzaba su jutsu. Estilo de viento. Gran avance. Gritó, creando una sólida pared de viento que soplaba hacia Kakuzu mientras despejaban la porción final de la distancia. La piel de Kakuzu volvió a la normalidad mientras agitaba un brazo mientras formaba cuatro sellos con el otro, estilo de viento. Deslizamiento de viento. Gritó, creando una larga brisna de viento que cortó una hendidura horizontal en la técnica del área de Ino. Kakuzu se zambulló fácilmente a través del pequeño espacio que hizo su tajo, dejando que el jutsu de Ino le arrancara la capa por completo mientras su jutsu cortaba los cuatro leones de tinta, obligando a los ninjas a saltar mientras se ponía de pie y mantenía sus brazos abiertos. Combinación. Enmascar las llamas en Blast. Gritó cuando aparecieron dos máscaras en sus palmas. Kakashi saltó hacia adelante cuando sus manos crujieron, atacando la bola de fuego de cabeza mientras empujaba sus manos juntas hacia adelante sosteniendo un Rasengan púrpura, Raisengan. El grito. Para sorpresa de Kakuzu, el ataque de Kakashi dispersó la bola de llamas antes de lanzar un rayo hacia Kakuzu.